Cada vez menos personas visitan los sets cinematográficos de Chupaderos. Los habitantes del lugar consideran que no se ha hecho lo necesario ni lo posible por impulsar este lugar como atractivo turístico. Sienten que ni siquiera hay una señalización adecuada que indique el acceso a este emblemático lugar de filmaciones y creen que el mérito fílmico de este sitio se está adjudicando indebidamente a Villas del Oeste. Todos los entrevistados coincidieron que cuentan con la disposición a operar de manera conjunta para beneficio de ambas partes. Los señalamientos que dicen que a veces van a dar hasta Casablanca, y pues ahí pregunten, ¿no? Ya lo dejaron muy atrás. Se vienen, vuelven a dar la vuelta porque tampoco por este lado tenemos señalamientos. Ajá. Entonces sí, pues por medio de ustedes, y muchas gracias que vinieron, sí nos gustaría que nos echaran también la manita sobre los señalamientos, ¿verdad? Ahora, en cuestión de mantenimiento, ¿cómo les ha ido con las autoridades? ¿Sí vienen y dan vueltas? Pues sí, han venido y sí, por lo mismo cuando nos entregó esto el gobernador, que nos dijo que era para que lo explotáramos nosotros como, pues sí, un centro turístico, y aparte de un centro turístico lo siguiéramos trabajando nosotros para darle mantenimiento precisamente también a esto, ¿verdad? O sea, no queremos que el gobierno nos dé todo, ¿sí? Sino, pues yo tengo tanto y pues no, queremos que nos ayuden con tanto, ¿verdad? O sea, no queremos tampoco que nos llegue así toda la ayuda de nomás de gobierno, sí, ¿verdad? Pero pues sí. O sea, al final de cuentas su proyecto se vino abajo porque le están robando ya entradas financieras que pudieran tener aquí. Sí, para el mantenimiento mismo. Ajá, sí, sí, eso sí es cierto. Ajá. ¿Cuánto tiempo llevan así? Pues tenemos dos años así batallando, ¿verdad? Que no queremos que recaiga esto, ¿verdad? Sí. Por lo histórico que tiene aquí Chupaderos, ¿verdad? Entonces, sí nos ha estado afectando bastante. A lo mejor sí, pero una parte fue por lo de la carretera. Ya ve que la desviaron. Y pues sí se quitó mucho turismo. Pero fue por eso, por lo de la carretera que se desvió y mucha gente ya no da con Chupaderos. Oiga, ¿y usted qué le pediría a las autoridades de turismo para que pongan mano dura ahí en cuestión de poner primero anuncios y que venga la gente para acá, que tengan algún proyecto? Pues que pongan señalamientos, eso es lo que hace falta nada más, porque pues la gente, ya le digo, se pasa, se va de paso y Chupaderos ya no lo hayan. Ahora, ¿desde hace cuándo tienen ese problema de que ya la gente se va hasta Casablanca? No, pues ya va a ser casi un año. ¿Ah, sí? Sí, casi un año. ¿Y a ustedes qué tanto les ha afectado en cuestión de, pues ya no viene gente, ya no hay quien atender? No, pues, sí ha afectado mucho porque, ¿sí? Pues no le digo que es. Pues en lugar, se pasa la gente hasta Casablanca y se regresan y llegan a Villa del Oeste, ya no llegan aquí. De hecho, el turismo es el que se ha encargado de mandarlos a Villas del Oeste. Mandan camiones o les dan mala información de allá. Dicen que las películas que se firmaron allá, aquí, las firmaron allá. Y toda la historia de aquí la cuentan allá. Oye, entonces, ¿ustedes qué les pedirían a las autoridades? Porque al final de cuentas ha bajado mucho, ya tiene más o menos 2 años, que pues no viene la gente acá con ustedes. Pues sí, que hagan igual por los dos lados, ¿verdad? No tanto por aquí, sino que por los dos lados. No den preferencia ya, porque pues de hecho aquí fue donde firmaron las películas. ¿Ustedes estarían dispuestos a trabajar con la gente de allá, de Villas del Oeste? Porque hay un proyecto que empieza, o sea, hacen el show allá y también en una carreta o en un camioncito vienen hasta acá. ¿Ustedes estarían de acuerdo en trabajar así? Pues sí, si ganaran las dos partes, sí, yo digo que sí, estaría bien. Sí, de primero sí empezaron a... Sí, creo 2 años y medio, va a cumplir 3. Y desde que arreglaron, sí empezó a llegar gente y todo, y empezaron con los espectáculos bien, pero empezaron de allá, del otro set, a dar mal fama aquí y a quejarse que aquí era la gente muy fea y todo. Y ya se dejó de venir gente. Ahora, ¿ustedes a qué se dedican si el turismo no da? Pues más bien a buscar trabajo en otros lados. ¿Pero a ustedes les gusta trabajar en la cuestión de turismo? Sí, pues a cada quien más bien le gustaría trabajar en su casa. Finalmente comentaron que es necesario aplicar una política o programa para que los turistas lleguen hasta Chupaderos, pues son ya 2 años en los que no se registran paseantes. Además que son necesarios señalamientos para que la gente sepa dónde se encuentran, porque en muchos casos se pasan de largo los posibles clientes, y que sería bueno el que se pudiera comenzar con un proyecto que aglutine ambas partes, Chupaderos y Villas del Oeste. Para Pulso Ciudadano, información de Gilberto Lastra, imágenes de Gustavo Magallanes, Victoria TV.